¡Ayúdanos! Sí. ¡Qué exagerado! Bueno, muchas gracias a todos por esta noche tan especial, es muy especial para nosotros. Sobre todo para mí, es la primera vez que hago algo especial para mi esposo. Es que se lo merece, un buen que más. Es una noche muy especial, son 50 años de su vida, que los cumple mañana. Oh. Esta madrugada, ¿no, mamá? Esta madrugada nació. Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos por todos los que estáis aquí. Es muy especial para nosotros, para mí sobre todo. Él es sorprendido. El contar con el apoyo de todos vosotros, de la familia, de mi hermana. Ella es Astrid. Astrid, ponte de pie un minuto, por favor. ¡Hola! Quiero que la conozcáis todos. Ella es mi hermana. No somos hermanas de sangre, pero nos conocemos desde la casi primera juventud. Muy jovencitas, hemos convivido muchas cosas juntas. Ella vive en Madrid. También es cristiana, ama al Señor. Y ha venido especialmente para estar, porque también ama mucho a mi esposo. A mis pastores, como es, tengo que decirlo, para mí son muy importantes. Y bueno, cada uno de vosotros formáis parte de mi vida. Durante todos los años que llevamos en esta iglesia habéis estado a nuestro lado, habéis llorado con nosotros, habéis reído, hemos compartido muchos momentos y ahora mi marido hace medio siglo. Para decirle que se hace un poco crujiente. Claro que sí. Viejo no, crujiente. Crujiente, quiero darte las gracias, mamá, por